Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al canal y os traemos una sorpresa que os va a encantar, estamos segurísimas. Que en el último vídeo lo visteis, que os dijimos que a lo mejor lo cogíamos, tuvimos bastante cachondito con eso. Y bueno, pues lo hemos comprado, ¿vale? Y diréis, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, si habéis visto el vídeo ya sabréis lo que es. Eso sí. Ah, por eso Pitor. Claro, porque tiene la alarma para que no lo roben. Y bueno, pues aquí está, ¿vale? Al final lo hemos cogido. Escucha. En un paquete de 15 euros, juguete versus colaboro con alarmas al regalo. Ah, regalo con alarma. Ya. Antirrobo. Ya, por lo que hacíamos cuando éramos niños. Pues, mirad, hemos cogido al final este, ¿vale? Porque tenían el formato de colocado original el turbo, pero uno era en Mercadona y otro en Carrefour, y como hemos ido a Carrefour, hemos cogido este en turbo. ¿Vale? Y vienen 2,5 kilos colocado el regalo, que lo vamos a abrir. No compras cosas por y juguete. Luego se lo daremos a... Experiencias reales. Sí. Bueno, mientras lo abre Candy... El ruido. Yo os voy a enseñar otras cosas que ya hemos comprado, ya que estábamos allí, ¿vale? Que son un poco, bueno, pues cosas que necesitábamos y hemos ido también a Primapris, ¿vale? Esto ha sido también en Carrefour, un paquete de estos tartufos de chocolate. No, esto en Carrefour. Teddy. Ah, es verdad, en Teddy, perdón. Esto en Carrefour. Cuchillo, bueno. Porfa. ¿O no necesita? No lo sí sé. Necesita. Bueno, pues eso, un par de tartufos que nos han costado, creo que ha sido 1,20, ¿no? O algo así. 1,39 o algo así. Ah, vale, pues 1,39, la verdad que son un poquito caros, pero bueno, se los he cogido uno para cada uno porque vienen solo dos y viene tal que así, chocolate y creo que es nata por dentro. Luego, ¿qué más he cogido? Ah, madre mía, se me han explotado. Sí. No me digas. Vale, para mí, que hacía un montón de... Pero vamos, ni me acuerdo, meses, que no me las cojo y me encantan. Me he cogido un paquete de panacotas, ¿vale? Panacota de caramelo. Entran 4 y, bueno, de su marca Carrefour. Y esas están en 99 céntimos, ¿vale? Así que me las he querido coger porque hacía siglos. Ya os digo que no me las cogía y tenía muchas ganas. Luego hemos ido a una zona de Carrefour que estaban liquidando y me he cogido este botecito, que está muy bien, me ha costado solo 49 céntimos, ¿vale? Y es un botecito que son para poner especias, tiene varios compartimentos, está muy bien porque yo lo que voy a hacer es dejarlo fuera, rellenarlo, mirad, viene, no sé si se ve ahí con la claridad, tiene 6 compartimentos, pues lo rellenas de cada especie, de las que utilizas o las que quieras, y luego esto pues le pones la tapita, una vez que ya lo haya rellenado. Y tiene aquí, bueno, pues en la parte de arriba, que no sé si se aprecia, pero tiene un agujerito grande y otro que es como agujeritos pequeñitos, pues para servir las especias. Y esto, la verdad, en vez de estar saco una cosa, saco la otra, pues aquí tienes todas las más, pues la sal, la pimienta, el pimentón, lo que más utilices. Y ya está. Y por 49 céntimos, pues lo he traído. En Carrefour también una leche semidesnatada, ya para tener para el fin de semana, de 1 litro. Porque tenemos otra más y bueno, pues con estas dos para el fin de semana los llevo. Y como siempre, pues el agua de vida para Candy, un agua de 1,5 litros de marca de Carrefour. Y luego hemos entrado en Primapris porque yo quería cogerme unas velitas, así que me he cogido esto. Estas velitas tenían de 3 aromas, yo he cogido este de aroma a rosas. Que bueno, miles? Parece que es suave y entran 3, 6, 9 y 9, 18 velitas, ¿vale? Cuesta 2 euros. No, pero esto, porque mira, está en packaging. No, déjalo así, ahora lo vemos. Esto, bueno, pues para poner la velita, porque yo lo pongo sobre un Buda, pero me faltaba el pie de la velita, así que he cogido esta, que esta me ha costado 65 céntimos. No sé si eso enfoca, pero bueno, 65 céntimos. Y bueno, esto, como no, ha sido un capricho de Candy, que son de esto de unicornio, pero son papelitos de esto, no sé si lo sabréis, seguramente que sabréis cuáles son, los habréis tomado, de estos que son, que no saben a nada, que son, yo digo que son como los que dan en las iglesias, papel de este que se come o bueno, no sé, sí. Y hemos cogido un paquetito y costaba 1 euro, y ahora vamos a enseñarlo el Colacao, que ya lo tiene abierto la caja. Vale, pues en la caja esta del Colacao vienen 2 paquetitos de Colacao Turbo, ¿vale? Son 2,5 kilos en total, así que será pues de unos 250 cada envase. Bueno, qué tonto.
se ha vuelto a guardar. Bueno, y vienen esos dos paquetes enormes, pues ya tienen aquí para mesa. Un kilo para uno. Es una inversión, pero bueno, pues tendrán para bastante tiempo, con lo cual me lo tomaré por ese lado. Y ahora, por lo que lo hemos cogido realmente, por el regalito, que es esto que veis por aquí, ¿vale? Que es una maquinita de arcade en mini, súper bonita, y creo que funciona todo, ¿vale? Pues no lo sabemos, pero creo que funciona todo. Creo que no va con pilas, hay que ponerle las pilas. Y bueno, esto pues lo quiero para regalárselo, para dárselo, bueno, a mi hijo el mayor, porque le gusta mucho. Ya sabéis que a lo que él se dedica y lo que le gusta, tiene su habitación así con decoraciones gamer. Tipo gamer, entonces bueno, pues esta le va a encantar y por eso me he decidido a cogérselo, ¿vale? Me da tanta curiosidad. Porque es un arcade de estos ahí antiguos, ¿vale? Y bueno, pues estas han sido nuestras compritas random que hemos hecho el día de hoy. Que os las queremos mostrar, sobre todo la del Colacao, porque bueno, es un poco, era un poquito gracioso y os lo queríamos mostrar. Y bueno, pues a lo mejor alguien también de última, yo que sé, le pueda gustar y lo quiera conseguir, todavía lo puede conseguir porque quedan bastantes envases. Y ya os digo que hay en formato Colacao Turbo y en Colacao original. El precio de la cajita son 16 euros y vienen esos 2,5 kilos de Colacao y la maquinita. Parecemos que estamos promocionando, parecemos de colaboración. Bueno, no es colaboración, por supuesto, que bueno, ya yo podría colaborar Carrefour con nosotros porque siempre compramos allí, pero no. Oye, pedazos de advertencias, contiene un juguete, cuidado. Madre advertencia, mía. Contiene y un encima juguete. El juguete viene hasta con alarma, o sea, no sé qué tipo de juguete será para que venga con alarma y todo, pero bueno. ¿Que dónde está la alarma? Que no lo sé. Esto se supone que viene con alarma, pone alarma en el juguete. Sí, además es que nos ha pitado al salir. Esperaros que tiene hasta sonido, que tiene aquí, que no sé si se aprieta en la pantalla, pero tiene hasta aquí para sonido. Uy, yo estoy deseando de encenderla, Yo a lo mejor apagamos, la ponemos las pilas y la probamos. Sí.